Buenas, ¿qué tal? Buenas a ti únicamente, que es la única que seguramente se llega a pasar. Y mi JNiver Gamer 99 original. Espero que se escuche bien todo y tal. Voy a explicarlo brevemente para solamente mí y yo. Soy el único que lo va a ver, tengo una imagen. Llevo tiempo sin entrar a ver si tengo una imagen ahí. Tapada, no sé ni lo que es la imagen esta. Ah, mira, de cuando fue el día de Andalucía. Tengo ahí el DS. Pero bueno, mi intención es jugarme a todos los Kirby's. Después de los Kirby's, ya veremos. O hasta que me harte jugar algo, pero jugarme todos los Kirby's, tengo ganas. En principio, este Kirby, este juego es en blanco y negro, ¿vale? Pero puedes coger y ponerle colorines, ¿no? Y una cosa que quería probar y veo que no funciona era usar un mando, pero no funciona el mando. Así que se ve eso. No, no se ve. Quería usar un mando, pero no puedo. Oh, sí, debería. Actualizar. ¿Puedo? Vale, sí puedo, sí puedo. ¿Será algo así? ¿Hola? No. No quiere. A ver, es complicado hacer que funcione. Lo mismo es que tengo que usar algo y no tengo yo ni idea. Estoy intentándolo. El select start SS. A ver, ¿funciona hasta ahora? Si clico. Ay, mira, ay. ¿Cómo se está viendo ahora? Que lo he puesto en pantalla completa. Vuelvo como estabas. ¿Funciona? A ver. ¡Sí! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Mírame! ¡Green Greens! ¡Pa pa 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 pa! ¡Tiru, mírame! ¡Oh, qué gracioso! Está gordito. A ver, a ver. Toma. Es verdad que puedo volar, mira. No sé ni cómo lo hago. Claro, cogiendo mucho aire. Toma. Entiendo que puedo entrar por ahí, pero ¿por aquí qué hay? ¡Ay, que me muero! Es verdad que puedo volar, se me ha olvidado. Sí, puedo volar. Sí, estoy con el mando, estoy con el mando. Estoy con el mando. Toca. No estoy acostumbrado a jugar con mando, así que estoy un poco rarillo. Pero. Y funciona un poco rillo raro el este volado. O sea, tengo que coger aire y le doy como para arriba. Sí. ¿Puedo entrar? ¿Qué hay aquí? ¿Hay como vida? Sí. ¿De animadas? No, no hay nada más. Vale, y me puedo tra y supongo que hay transformaciones. ¡No! Segunda vez, ¿eh? Es que se hace rarillo jugar con el mando. Más cuando no es un. No es un juego para jugar luego más, ¿no? Pa, pa, pa. Yo me lo ocupo todo. Espérate, ¿puedo pasarme el juego haciendo así, cierto?
Ahora es cuando me caía de nuevo porque había tiempo y yo no lo sabía. Venga, toma. ¡Ay, no! ¡Que se hiciera un poder! ¡No! El pájaro que está muy rico. Eso era un poder. Seguro. Vámonos con la estrellita. Hay refrescos, hay refresquitos. Para acá. ¡Ay, no, 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 no! ¡La bomba! ¡Ay! ¡Toma! Vale, ¡ay, que esto es un boss! No me he dado cuenta. Yo pegándome tranquilamente. ¿Estos son plataformas? No. Me creo que era un boss o algo. O sea, me creo que era un bicho normal y no, era un boss. Rico, rico. ¡Ay, esto qué es! ¿Y esa vaca? ¿Eso era una vaca haciendo ejercicio? Y suena una manzana. Toma. Me paga. ¿Me puedo transformar? No, no hay transformaciones aquí. Son vacas. ¿Van en vacas muy grandes o algo? Son animales muy rarillos, eh. Vamos a entrar. Míralos, son muy rarillos, son muy graciosos. Son muy graciosos los bichos estos. ¿Y yo para qué subo esta torre? Vamos para arriba. Arriba, sube. Vale, me he curado. ¿Y esto? Bueno, espérate, hemos terminado de subir. Pero, ¿y esto? ¿Para qué? ¿Hay algo aquí arriba? ¿Hay algo abajo? No. ¿Y por el otro? No me lo escribí. Más tranquilamente, que no me quiere matar. No, no hay nada. Vale, ok. Es simplemente decorativo, supongo. Venga, vamos para arriba. Hay puntuación, ¿eh? Vámonos. ¡Que me caigo! ¡Ay, qué otro boss! Venga. Toma. ¡No! ¡Qué bueno soy! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ay, que me mata! Venga, coge, come, Kirby. No, que me cae encima de la cabeza. ¡Ay, que me acabé! ¡Ay! No. ¡Toma! ¡Ay, pobrecito que está llorando! Ah, ¿tengo que subir? Sí. El baile. ¡Ay, que estornudó! ¡Que está estornudando! ¡Ay, pobrecillo! ¡Ay, que le doy una estrella! ¡Pobrecillo! ¡Ay! ¡Hijo de puta, que se me ha tirado en plan kamikaze! ¿Hay algo aquí arriba? No. No. Vale. Ven para acá. Se me ha tirado en plan kamikaze. Está loco el bicho, sí. Esto se come. Me da cuenta, no hay poderes en este. ¡Hay un cañón! ¡Ay! ¡Que me mata! ¡No! Vale. Es decir, me han quitado vida, pero tal y como me la han quitado. ¿Eso qué es? ¡Hay una bomba! Me lo estoy zampando todo. Esto no se comerá, ¿no? La cara loca. Si se come, ¡ay! ¿Y esto? Esto es del Mario, ¿eh? ¿A qué os habéis robado algo? Vamos a subir por aquí, aquí hay una puerta. Venga, come. ¿No quiere? Vámonos.
buenos. ¿Sirve para algo eso? ¿Y esta estrella? A ver. ¡Ay! ¡Me lo! He encontrado una. ¿Un qué? ¡Ay, que me he matado por mirar el chat! ¿Y ese hombre? ¡Ay, que esto es un boss! Toma. Pues me esperaré aquí hasta que acabe. Hasta que aparezca. No, este era para la Game Boy. Es decir, es de 1992, creo. Me lo he comido, pero me ha matado. Va a aparecer. Mira, me cago en tu muerto. No te puedo comer, hijo puta. Toma. Vale, me he cargado un boss. O sea... Está gordito. Hombre, si no, no hubieran sacado más, si no estuviese bien hecho. Está muy gracioso, está muy bonito. Estoy que me voy a morir. Por favor. Vale, me he curado. Ay, que no me puedo los pinchitos. ¿Por qué me ponen esta aquí y no puedo pasar? Pero porque sí. Eso sí, había un cambio todo guapo. De... ¿Puedo pasar por ahí? ¡No! ¡Hijo puta! ¡Mierda! Me morí. Había un cambio muy grande, en plan de no tener nada, ¿no? A tener un montón de sitios a los que poder ir. Obviamente va a ser el último de todos. Exactamente. Va a ser la última puerta. ¿Cómo no? Venga. Vámonos. Otro boss. ¡Ay, que me pega! ¡Que sigue para adelante! El otro se escondía, este no. ¡Ay! ¡Que no se pasa para abajo! Vale, volando. Vale, simplemente dándole. Vale, tengo uno de vida. ¿Yo puedo? No puedo. Tengo... Ah, espérate, que tiene vidas. ¡Ay, que tengo vidas! Vale, esto es muco. No, pero si no estoy tirando ahí. A ver, esto es muy complicado, ¿no? Vale, este no está siendo muy complicado. A ver cómo hago. Tengo que aparecer y me muero. Pero es que si lo lanzo así, tardo bastante poco. Tengo que hacer eso, tío. Porque me lo como, sí o sí. Es decir, qué complicado, me cago en Dios. Vale, se ha muerto ese. Ya me queda uno. Ahí está. Tenía que ir en plan kamikaze, en plan de... Me lo cargo y... ¿Cómo reutilizan animaciones? Flat Island. ¡Ay, que ha sacado una...! ¿Cómo ha sacado...? ¡Pero Kirby! ¿Kirby? ¿Kirby se acaba...? ¿Pero Kirby se acaba de comer a una foca? Vale. ¡Ay, un pulpito! ¿Y eso? ¡Ay, qué me ha dado! Vale, me lo cargo matando en ella. Una foca la ha cogido y se la ha llevado. Y se la comía. Y la foca todavía sigue viva dentro de él. Estaba peleando por salirse. Es decir, así muy perturbado, ¿eh? Vale, eso no me da. Ese es un cañón. Vámonos. ¡No! ¿Qué?
dado? ¿Se ha caído un coco justamente cuando yo estaba pasando? Los cocos no funcionan así. ¡Ay, que vuelan! ¡Hijos de puta, que sois como los del Mario! ¿Y por qué hay cañones en el agua? ¿Por qué cañones en el agua? Pues estos cocos se caen. Una vez que pasas. Me comí el coco, es decir, me iba a matar el coco. En arriba, ¿no? Calamares voladores. Vámonos. A bebé, no. Eso de ahí se va a caer. Pues no se ha caído. Vaya, por Dios. Me ha pegado. Game over. ¿Eso qué significa? En plan, sé lo que significa, ¿no? Vamos. Despierta, Kirby. Hay que trabajar. Vámonos. Venga, a trabajar, Kirby. Que empiezo desde el principio del nivel. Sí. Game over, ¿qué significa? Game over. Ay. Bueno. Espérate, ¿significa que puedo matar a la peña si salto encima de ella? ¿Y no me hago daño? No, me hago daño. ¿Eso es un pez globo con gafas? Me acabo de dar cuenta, tiene gafas. Los peces globos están bailando en el agua y tienen gafas. Este hijo de puta me da como yo me estoy... como no me mueva. Vale, me voy a suicidar yo solo, como sigo haciendo lo que estoy haciendo. Exacto. Hay cuatro. Tenemos cuatro vidas. Supongo que habrá más. Vaya. Ah, ahora sí me lo puedo comer. Y antes no. Toma. Vale, tenemos al pavo ese ahí. Me lo come. Sube. Vámonos. Vale. No era lo que yo quería. Pero me vale. ¡Hijo de puta! ¿Qué aparece en el árbol? ¡Hijo! Es que me había aparecido. Creo que si voy muy rápido, sí puedo. En plan, si voy muy rápido cayendo de muy abajo, puedo, creo. Venga, a cantar. Toma. Vámonos. ¡Hijo de puta! ¿Qué estaba cayendo? Toma. ¿Esa peña por qué está ahí encerrada? Cúrame, por favor. Gracias. ¡Hijo de puta! ¿Qué ha caído un coco del techo? ¿Cómo y por qué? Ah, que son fantasmas. Tócate los cojones. Ah, vale, que está aquí la de salida. Venga. No sé qué. Ah, vale, que solamente el cuadrado ese me va a estar. Ay, que esto es agua. Entiendo. Yo entiendo. One up. Ole. No se ve yo que había vidas a esconder. Vaya. Casi, amigo. Casi. Son unos hijos de puta, ¿eh? A ver. No. A ver, quiero saltar. Vale, pero es que saltar es la otra tecla, no es la tecla de subir. Yo también que no soy muy listo a veces. ¡Ay! Me cago en Dios. Vale. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Puedo pasar por aquí. A ver, venga, vamos. ¡Comida! ¡Esto es bueno! Bueno, no pasa nada. ¡Ay! ¡Que tengo fuego!
¡Que tengo fuego! ¡Vámonos! ¡Que me muero! Hostia, espérate, esto significa que Kirby le está quemando. Básicamente. Que Kirby se ha comido comida picante. O sea, el único poder que podemos pillar. Seguro. Toma. No me lo puedo comer. ¿Me lo puedo comer? No. Hijos de puta. Ay, 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 que dispara, que dispara. ¡Vámonos! Estoy confundiendo el subir con el... con el saltar. ¿Y a qué llevo? ¿Y ese rayo láser? ¡Ay, Kirby! El geyser. ¡Ay, que me han mandado las nubes! ¿Vale? O sea, ¿esto sigue siendo el mismo nivel de antes? ¿Sí? Supongo. ¿Y esto? Ah, vale, que es un boss, vale. Estoy yo voy en boba, ¿sabes? Me sale un boss y yo no sé ni que me estoy enfrentando a un boss. Venga, 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 venga. No sé lo que me he comido, pero me ha acabado de dar poder volador. Toma. Y no sé ni con qué traje me enfrento. Es decir, me he enfrentado contra un árbol, contra unos hermanos. Y ahora contra un globo volador. Un limón. Bubbly Clouds. Clouds. ¿Pero dónde salen tantos Kirby? ¡Ay, la musiquita! ¡Ay, que se cae alguien! ¡No! ¿Se acaba de matar a alguien? Paso por aquí. Así puedo... ¡No! ¡Me cago en tu muerto! ¡Ay! ¡Que explotan los hijos de puta! ¿No me lo puedo comer? No. Explotan, tío. A ver. ¿Y eso? Vale. Ahí vas. Mami. Yo, me están aquí dando envidia con sus paraguas. Yo quiero un paraguas también. Ah, vale, que incluso tiene un paraguas el cañón. El cañón tiene un paraguas. Muy bien. Yo paso justamente cuando está. ¡Ay, cuánta peña! Y un caballero. Estos luego van a ser topoderes, tío. Qué bonito. Vale, que no podía saltar, yo estaba todo rayado. Venga, déjate de pegarte, tío. A ver... Toma. Vale, hay que tener cuidado con los pinchos. Cuidado con los pinchos. Da igual. Acabo de matar a un fantasma con gafas, ¿vale? Ok. ¡No! ¡No, no, 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 hijos de puta! ¡Que explotan! No quiero saber nada de ellos. Me voy volando. Me voy volando. No quiero saber nada. Hasta luego. Son unos kamikazes. Vale. ¿Qué? ¡No! ¡Mierda! No sabía yo que tenía poca vida. Ay, que no, casi. Tienen una cara muy tonta, esta gente tiene una cara muy tontilla. Se vamos. Vale. Hay como una luna, ¿no? ¿Enfrentaremos contra una luna o algo? Porque he visto motivos de luna por todos lados. También estoy en las nubes, así que... No me extraña, como tal. A ver. Ahí, vale. ¿Puedo comerte? Sí. Ahí estás.
¿Vale? ¿Será este? ¡Sí! ¿Es un ojo? Vale. Si me... Venga, venga, yo puedo. Es que rebala o algo. Vale, no... Es que como que resbala el suelo, yo que sé. También puedo hacer los controles. A ver. No, mierda. Me voy a acabar muriendo antes de delante del boss. Yo solo, fallándolo todo. Mira que el patrón de ataque es fácil. Mira que es fácil, ¿eh? Qué suerte que reaparezco aquí. Tiene tres el boss solamente, tres ataques. O sea, tres vidas. Soy gilipollas. No pasa nada, venga. Soy tontísimo, tío. Venga. Tira el bicho, te lo como, te lo tiro, te lo llega y se lanza. Kirby, ¿por qué pesas tanto? Tampoco. Vale, llega, se tira, yo lo paso. Venga, lanza el bicho. Y me lo cargo. Perfecto. Un ojo. Sí es. Ay, que me caigo al agua. Mira, ¿está donde esté? ¡Eh, vida! ¿Esto tiene tiempo? Supongo que sí. Que tendrá tiempo. Míralo. Ahí está. Vale. No pasa nada. Total. Sigue habiendo motivos de luna. No me extrañaría que todavía nos enfrentásemos contra alguien que es una luna o algo. Venga. Me cago en tu. Que me ponen pinchos por todos lados. Toma la gente. ¡Eh, comida! Vámonos, venga, venga. Pa, 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 pa. ¿Por qué cada estrella? ¿Las estrellas me hacen daño? Yo quiero saberlo, pero no quiero probarlo. ¡No! No, no hacen daño, me ha pasado una. Me deja un refresco. Pobre Kirby. No le entrará la comida. Me lo llevo. ¿Cuánta estrella, no? He visto algo por arriba. Ah, vale. ¿Tengo que subir? ¿Para arriba? Tiene pinta. Sí, o sea, suponía que era ocurrir. Otra cosa... Es complicado. ¿Vale? Para adentro. Mira la luna. ¡Ay! ¿Otra vez el bicho? ¿El mismo? Pero ahora tiene mucha más y yo tengo un punto de vida y ahora tiene una nube él. ¡Ea! ¡Hijo! No pasa nada. Tengo dos vidas. Tengo dos vidas. Yo puedo. A ver, ¿cómo esquivo eso? Pregunto. Poniéndome en la esquina. Poniéndome la esquina, entiendo yo. ¿Estás? Venga. Toma. Vale, dámelo. Venga. ¡Toma! Venga, ojo raro en una nube. Te queda uno, te queda un puto de vida. ¡Toma! Ese ojo no... ¿Ese ojo? No sé lo que es ese ojo. ¡Pam! Monte DDD. Ah, estamos cayendo ahora y vamos a con DDD, ¿no? Ahora será el boss DDD, seguro. Mírame. ¡Pum!
O sea, la acabamos de caer en el techo. ¡Ay, no, Kirby! ¡Pam, pam, pam! Vaya hostia. Son los cuatro bosses. Ay, no te creo. Voy a tener que enfrentar a ellos de nuevo. Seguro. Segurísimo. Seguro me tengo que enfrentar de nuevo a ellos. Porque esta zona no es nueva. En plan, la zona es nueva, pero este nivel no. ¿Cómo entro? ¿Por qué hay un Kirby? ¿Qué cojones? ¿Por qué había un doppelganger mío? Un doppelganger o como se llame. Espérate, ¿puedo parar el juego de nuevo? Anda, mira, se puede parar el juego, que ven. Es que voy a ponerme el ventilador que hace el calorcito. Vale. ¿Puedo pasar por aquí? Por favor, sin matarme, gracias. ¿Puedo agacharme? No, a ver, sí. Hay dos teclas, por favor. Hay dos teclas y yo me confundo todo el rato. No, me cago. Vale. Y ya está. A llorar. Está cerrado, bueno, vamos a no es a este, que es el más complicado de todos. Para mí, al menos. A ver, pobre Kirby, que se ha matado. Cada vez que se golpea esta cebolita. Vaya, es verdad, tenía un punto de vida. ¿Me pueden curar? Espérate, si muero aquí, ¿tengo que hacerme todos los bosses de nuevo? Es una preguntilla. ¿Por qué tiene pinta? Mira, me hago bolilla. Venga, como mío. ¡Ay! Que eso no es... Que eso no es sitio para ponerse. No. Por alguna razón hay un yo que lo pille y entonces me puedo meter contra el boss. Vaya, sigo, acabo de ser muy tonto y acabo de perder. Es que no puedo yo hacer esto. Es decir, puedo, pero soy muy malo. No puedo hacerlo al tiempo. No puedo. No puedo saltar o bajarme justamente cuando lo cojo. No pasa nada, el game over, no, porque voy a pasar aquí. Claro que quiero continuar. Venga, Kirby. ¡A trabajar! ¡Venga! Pero... Me toca bastante la moral. O sea, tengo cuatro vidas. Voy a pasarme este el primero. Ya que es el más complicado, vamos a decirlo, ¿no? ¿No puedo pasar por ahí? Vaya. Venga. Ya que puedo pasar volando, es decir, todo roto, el poder de volar. Pero a ver. Es que sé que puedo saltar, pero no le puedo saltar. No puedo saltar al bicho ese. Y no tengo suficiente velocidad para bajar para abajo. O sea, no puedo bajar para otro lado, ¿no? Pero eso me lo trago sí o sí al bicho. No sé qué modo hay para hacerlo, pero... La única que puedo es hacer esto, tanqueármelo. Ya está. Me lo tanqueo y para adelante. Ahora el siguiente se morirá. Y ahora el siguiente, pues ya está, se morirá también. ¡Joder! ¿En serio? ¿Está llorando? ¿Está llorando? Son los ojos. Pobrecillo, espero que no esté llorando.
Venga. Ahí estamos. Vale. Vamos a pasarnos ahora el este. Que no hay ningún problema. Ay, que son setas. A las cuales le quito yo la parte de arriba y se quedan desnudas. Vale, vámonos por aquí. Entiendo por qué luego en otros juegos han llegado a coger y hacer que Kirby solamente vuele durante un tiempo. Porque es que está rotísimo. Pobre Kirby, las hostias que se pegan. Porque está rotísimo. O sea, tú imagínate. Vaya, me la acabo de tragar de cabeza. ¡No puedo! ¿Cómo esquivo eso? ¿Volando muy para arriba? Es decir, me da igual, ¿no? Pero, yo qué sé. Mira la seta. Ahí bailando yo sola. ¡Esto! Este de aquí es gameplay. En principio me puedo pasar casi todos los niveles así, ¿no? Su gran mayoría. Venga, a pegarse hostias. ¡Pam! ¡Pam! Ay, que tiene ahí hitbox el boss. Vaya. Antes tuve suerte. Ah, vale. Me lo voy a cargar de una. Que se caiga otra. Venga. Pobre árbol, ¿eh? Pobre árbol. Lo mató con sus propios casi hijos, se puede decir, porque son sus frutos. Yo qué sé. ¡Ay! ¡Hijo de...! ¡Odio! ¡Odio en este momento! Vale, es por aquí, ¿no? Sí. Este momento odio con todo mi ser. Tengo uno de vida. Yo... Me pinché el pie. Me pinché el pie. Me quedan dos vidas. No pasa nada, ¿eh? Es complicada la zona, ¿eh? ¡Los cocos! ¡Los cocos! Estoy harto de los cocos. Voy a comprar todos los cocos que hay en el Mercadona más cercano y los voy a reventar todos. ¿Cuánta vida me quita? ¿Cuánta vida me quita? Porque tengo dos vidas. Me quita cuatro. ¿Me he pegado cuatro golpes? ¿Me he pegado cuatro golpes y no me da ni cuenta? O sea, esto es darle solamente, ya está. Y esquivar. ¡Au! Venga, que es un juego de niños. Toma. Soy mejor que un niño de 5 años. Venga. Ah, que tengo que caer ahora. Bien, tengo que tener cuidado, que no sé lo que me voy a encontrar. Como por ejemplo, ese hombre me habría matado de una. ¿Por qué estaba volando? Vale, yo puedo con esto, ¿eh? Una vida, ¿eh? Yo puedo. Vale. Vámonos. No. Ok. Vamos al otro lado. Gameplay fácil, ¿eh? Esta nube me mira muy mal, ¿eh? Ahí estamos. Está muy guay que le haya puesto aquí una paleta de colores. Porque estaba el juego en blanco y negro. Le podía haber puesto varias, pero he decidido poner una así, que estuviese rosita o algo. Y le pega bastante.
No quedó mal. Vale, te como. ¡No! ¡Me lo he tragado! ¡Uf! Eso casi me da, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Hijo de! ¡Hijo de él mismo! Creo que puedo caer por aquí y no me hago daño. ¿Cierto? Exacto. A ver. ¡Ah, que se insta a matar! ¡Que le he dado sin querer! Y luego me toca el otro hombre. Y se insta a matar. No te creo. No te creo que sea insta muerte, los pinchos. Los acabo de odiar. Top 1 de cosas que más odio de los videojuegos. Y a este hombre también lo odio mucho. Top 1 de cosas que odio de los videojuegos. Los pinchos. Por esto este tiene pinchos. Te como, te lanzo. Vale, cambio. No me haces nunca el barrido y me lo haces ahora, ¿sabes? Vale, te como, te lanzo. Me muevo aquí por si acaso. Te como. Me por el otro lado. ¡No! Oh. Vale. ¿Le queda uno? Le queda uno, ¿eh? Venga, tío, lánzame un bicho. Mierda. Lánzame otro bicho. Muérete. Uf, complicado. Vale, tengo 3 de vida. Tengo 3 de vida para aprenderme lo que hace este hombre. Vale, este hombre también traga como yo. No pasa nada. ¡Joder! ¡Cuánta vida tiene! ¿Cómo le mato? ¡Ah, vale! Vale, ya sé cómo matarla. Esto va a ser muy complicado. No pasa nada. Se cae el solo. Desmanco. Toma. Se está cayendo todo el rato, pobrecillo. No me atrapas, ¿eh? Venga. No le hago daño con el aire. Muy normal. Venga, sáltame. Venga. Toma. No. Vale. No. Madre mía, qué intenso combate, ¿eh? Tenemos al tío que se cae. Y al tío que con sus propios ataques... Lo estamos matando. No me das tiempo, no me das chance. ¿Sáltame o algo? No. Ahí no te puedo dejar que me ataques. No. Muy cerca. Vale, es que me pongo en la esquina y claro, me viene a atacar hasta la esquina. Vale. Toma. Venga. Vale. No, mierda. No. Deja de caerte. Toma. No puedo dejar que me hagas eso. Vale, estoy detrás tuya, manco. Te como y te lanzo. Vale.
¡Au! Claro, es que ha saltado. No puedo dejarme ni una, ¿eh? No puedo tener fallos, ¿eh? Vale. ¿Cómo tener un fallo? ¡Se acaba de caer solo! Vale. Como le dé por saltar ahí, en esos momentos. Me mató. Game over. ¡Ah, qué justo! Tiene unos detalles ahí curiosos. Y claro. ¿Dónde me deja? ¿Tengo que rehacer todos los bosses? ¿Tengo que rehacer los bosses? Vale, no. Quien hizo los juegos fue buena gente. Vale. Hijo puta. Fue buena gente hasta lo que quiso. Y lo que quiso fue buena gente. Toma. Venga, yo puedo. Aquí me lo colocan como si fuese... ¡Ay! Que me ha comido. Bueno, ya sabemos lo que hace cuando me come. ¡Ay! ¿Y eso? ¿Me ha hecho una feinta? ¿Me ha hecho una feinta? No te tires. Se cae solo. Y eso soy yo que confundió los botones. De nuevo. Vale, no pasa nada. También me quería dejar comer, para ver cómo era el ataque. Tengo muchos intentos. Venga, vamos a matarlo. Vale, puedo saltarle. No tengo que volar todo el rato. Y eso tengo que estar bastante más lejos. Vale. Es que tiene mucha vida, tiene unos ataques muy cochambrosos. Y se cae el solo. Parece que me va a arrollarme. Y claro, no sé lo que hacer en ese momento. Vale. Y eso quizás se me lo podría haber comido, pero quién sabe. Ah, eso lo hace para pegarme mientras vuelo. Vale. Vaya, la acabo de liar. Es que está... Muy jodeo. El moverme le puedo dar hacia arriba sin querer. Y más de una vez he volado sin querer. Venga, me cae uno, ¿eh? ¡Mierda! Le cae uno, pero yo me quedo en la esquinita, ¿eh? Me cae uno, pero yo me quedo en la esquinita. ¿Ves? Eso es lo que me pasa. De que yo sé que me va a dar. Hola. ¡Hijo de puta! Es que se lanza. ¡No! Y ahora me gusta el mozo tonto y yo me lo como todo. Yo me lo como todo. Soy Kirby. Se lo come todo, ¿no? Pero me lo estoy comiendo todo más. Vale. Lo ideal es eso, mantenerse por el medio. Eso me ha dado. Me ha dado la estrellita. Estás. Mantenerme por el medio y así poder esquivarle todo. Y poder hacer que me pegue. Eso no. Que me deje la esquina. Vale. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Has corrido 2 metros! Has corrido 2 metros, no, has corrido medio centímetro. Y acabo de caerme encima de él. ¿Por qué le he dado sin querer para arriba? Que no es culpa del mando, es culpa mía que no estoy acostumbrado. Pero da igual. Joder, lo que me va a costar.
Que creo que no tendría que saltar. O sea, creo que puedo hacer así, exactamente. Es que puedo saltar en vez de volar. Me estoy complicando yo solo la vida. Es un poco injusto que se dé la vuelta así, de esa manera. Y cuando eso tengo que volar. Vale. ¡Hijo de puta, Kirby! ¡No! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! Me acabo de tirar hacia él. Veo que salta y digo yo, venga, vámonos por él. Vámonos a por él. Vamos a por él. Vamos a darle un besito. Un besito. Un besito, vamos a darle en los pies. A ver si me, a ver si me mata. Vale. ¡Mierda! Vale. Venga, 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 venga. Toma. Ha salido del stun y se ha puesto a comerme. Me parece un poco injusto a ratos, ¿eh? También soy yo llorando, ¿no? Pero vamos. Hablo del tío que me está haciendo unas cosas rarísimas y luego me pega tres veces en el mismo sitio. Vale. Es que tiene unos ataques que me los puede hacer en el sitio y se queda tan pancho el juego. Por fin. Vete llorando. Joder, pero que se ha ido volando. No me... No, no, no. Pobrecillo. Le destrozamos el castillo. Nos peleamos contra él. Lo mandamos a volar. Le destruimos la otra mitad del castillo. Y se lo robamos. Y se lo robamos para colmo. Y se lo robamos. ¿Y somos nosotros? Ok. Me parece mega injusto. ¡Pobre King DDD! ¡Pobrecillo! Pero pobrecillo. Bueno, ¿vale? No me esperaba... No me esperaba que fuese a durar tan poco, pero a la vez sí me esperaba que fuese a durar tan poco el juego. Has tenido en cuenta de la época y todo. Esperaba que me fuese a dar un ratillo más. Pero... Vale. O sea, está muy entretenido. Está divertido, ¿eh? Para ser el primer juego de la saga y tal. Está entretenido. Se le ve ahí sus cosillas, ¿no? Y los bichos que se van a usar más adelante incluso, ¿no? Aunque Kirby, sinceramente, me parece una rata. Es decir, acaba de robarse un castillo, ¿para qué? Creo que la historia era esta, de este Kirby. Creo que era el King de DDD. Robaba la comida, por eso está cayendo la comida. Me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿no? Pero yo creo que es que robaba la comida y tal. Míralo. O sea, ¿puedo hacer? Press A and select donde tiene esta. O sea, se puso arriba. Select. ¿Por qué se enfada? ¿Por qué se enfada? ¿Se ha enfadado? ¿Se ha ido? ¿Y el día la A? ¿Y la A? ¿Y la A? ¿No estoy pulsando? Arriba. Ah, no. Arriba, A y select. Arriba, A y select. Estoy dando. Extra game. No entiendo. Arriba, A, select. Estoy dando. Se ha bugueado. Pues no sé. Pobre, se fue. Se vio muy enfadado. Se vio muy enfadado. Es decir, no sé si hay un extra game. Extra... Voy a mirarlo muy rápidamente. Extra game Kirby Dreams.
Modo extra, ¿vale? Es un modo de juego desbloqueable. Tengo que convertir la aplicación. Desbloquear modo extra. Modo extra, los enemigos son más fuertes, rápido y duro. Parece habrá menos objetos, recuperación bastante. Vale, exactamente lo mismo. En este juego en concreto, los enemigos son el doble de fuertes y rápidos. Algunos enemigos son reemplazados por versiones más fuertes. O los mini jefes y jefes suelen estar gordos como proyectiles. Suelen usar gordos como proyectiles gordos. ¡Ah! Los pinchos. No, no, gracias. No, no, gracias. No, no quiero jugar a este juego. Es decir, son reemplazados por versiones más fuertes. Es decir. No, no hay ningún cambio. No hay un cambio muy grande, supongo yo. No. No, no, no. Ok. Acabo de pulsar la tecla de juego de Xbox, vale. Está en el mando por alguna razón. Pues reiniciar, vamos a reiniciarlo. Para dejar esto aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Es decir, ha sido una horita de directo. Me lo he pasado muy bien. Ha estado muy entretenido. O sea, el primer juego, supongo que los demás juegos serán también una horita o algo así. Y vamos a empezar por esto. Es decir, vamos a jugar una horita. O sea, lo que dé el juego y ya está. Es decir, obviamente, si son más, pues a tomar por culo. Es decir, cortaré, ¿no? Pero está muy guay, ¿eh? Y, o sea, yo he puesto los controles, no sé yo si sabrán si ha cuadrado que son justamente otros. El select es este, ¿no? Sí, como puedes ver, le acabo de dar y acaba de funcionar. Así que. No sé por qué no se guarda la puntuación mental. Obviamente no sé para qué sirve siquiera la puntuación ahora que caigo. Es decir, hay una puntuación y ya está. Pero eso está muy guay el juego, ¿eh? Me lo esperaba más cutrecillo, no voy a mentir. Aunque claro, el juego de normal, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Si no recuerdo mal, el juego se debería ver así. Este es el juego. Este es el juego original. Porque es gris. Si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco. El juego es así. Pero como se pueden poner varios colores. Como por ejemplo verde. ¿Veis? Verdecillo. Este no sé. Este me suena más por alguna razón. Supongo que sería un color bastante normal. Ocket. Light. Se pueden poner varios colores, ¿no? Y yo he cogido y he elegido, pues. El. No, por favor, no. He elegido este. No, no. Sí, este quizás. No. Este. No. El. He perdido el color. Este. No, este. No me acuerdo ya qué color he puesto. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado qué color había puesto. He puesto uno rosita, ¿era este? No lo sé. ¿Sabes qué? Da igual, en verdad. Este es horrible, no, por favor. Este no da igual. Vamos a dejar este de mientras. Ya pondré otro cuando vayamos a jugar otro juego si cuadra que es en blanco y negro y no tiene color o lo que sea. Así que nada, pues ha sido muy entretenido. Espero que hayan pasado bien. Justamente acabo de ver cómo hace un momento ha subido los espectadores de 1 a 2. O la persona aleatoria capaz. ¿Qué se ha pasado? Siento decirte que ya ha acabado el juego. Aunque esté en la pantalla inicial. Así que nada, está entretenido. Está entretenido. El siguiente juego, porque tengo aquí la lista. Vale. Acabo de ver cómo el micro subía al rojo para arriba. Tengo aquí la lista, ¿vale? El siguiente juego es Kirby Adventure, ¿vale? Porque voy a intentar jugarlos por tiempo, ¿no? Por conforme han ido saliendo y todo eso, ¿vale? El siguiente es el Kirby's Adventure. Que se está comiendo la carátula del juego, ¿vale? Luego tenemos el pinball, que seguramente no jugaremos. El Dreams Course, que creo que es el. Que es. Un golf, exacto.
es un golf que tampoco lo jugaremos. Vamos a intentar jugar juego de saga principales, de la saga principal, ¿no? El Planet Pinball no lo jugaremos y el golf no lo jugaremos. Si alguien quiere donar 2.000 millones de euros, juego al Pinball All Day, de broma. Pero eso, voy a intentar ceñirme, ¿no? A ver si alguien quiere donarme y me dice, toma 10 euros, juega al Pinball. Yo lo juego, yo lo juego. Es broma. Pero eso, luego tenemos el Kirby Dream Slam 2. Uno que es Avalanche, Block Ball, que seguramente es spin-off y tal y cual. Así que ya iremos viendo, ya iréis viendo qué juego dejo de jugar. Pero son bastantes juegos, ¿eh? Tengo ganas de jugarlos a todos y a ver qué sale, qué no sale, qué nos encontramos. Pero eso, espero que os haya pasado muy bien. Yo sí que me lo he pasado bastante bien, bastante entretenido. Todavía sigo sin saber el boss este de las cajas, ¿vale? ¿Cómo pasármelo bien? Porque la única manera que yo tenía de pasármelo era cogiendo las cajas, o sea, tragándome las cajas de frente y tanqueándome el daño. Tanto tiempo esperando, mine. Creo que tengo que empezar a llamar a Lodias. Porque por el nombre simplemente. Tanto tiempo esperando a Lodias. Y me voy ya. Voy a echarla un ratillo más, pero me voy ya. Me voy ya. Pero ya estoy haciendo una redacción 400 palabras en este. Si está en el instituto, estás en el instituto, por favor. Pero vamos, lo dicho. Está muy guay, es decir, están separados los bosses. Me parece un poco de hijo puta. Y también entiendo que era para alargar el juego, ¿no? Porque sé que en estos juegos no se podía meter mucha cosa. Había un límite de lo que podías meter dentro y no. Y también siendo el primer juego, yo entiendo que tampoco lo querían hacer muy grande. Así que claro, entiendo que no los hagan. No hiciesen combatir otra vez con los cuatro jefes para enfrentarnos contra el jefe final. Para alargar el juego, si no, habría durado media hora menos, seguramente. Y es eso. El árbol es muy fácil. Luego sé que el árbol aparece en muchos juegos más de Kirby, así que ya veremos cómo cambia o no cambia. Los tíos que lanzaban cajas, lo vuelvo a repetir, no sé cómo cargármelos sin tanquearme el daño. No lo sé. Ahora luego, cuando acabemos, me iré a mirar un vídeo o algo, a ver cómo. Luego estaba el globo estático este, que me ha hecho mucha gracia, porque no tengo ni idea de qué santo viene, ¿no? Es un globo estático que me pega, ya está. Y tiene que ser de gente muy pequeñita, porque el globo estático era tan grande como yo. Es decir, hay gente muy pequeñita en un globo estático. Yo no me fijo bien. Y los cañones, como de los cañones, que no me los podía comer. Y luego está la nube esta rara, ojo. Que muy bien. Ahí se ha quedado. Me iré a mirar mi manual de instrucciones que no tengo. Hay un manual de instrucciones de estos, ¿cierto? Acabo de abrir algo que no tenía que abrir. Bueno, da igual. Kirby Dream Slam. Voy a mirarlo. Es un juego en blanco y negro, exactamente. O sea, estoy mirando aquí la wiki, ¿vale? No vais a ver nada, pero os quedéis con la musiquita, ¿no? Vale. No hay una intro. Vale, vamos a mirar la trama, ¿no? Vamos a. No hay un intro visible en el juego como prisa primera, la historia leída en el instructivo del juego. Es decir, esta. Anda, hay un juego. Hay otro juego que es un remake de este. O sea, lo jugaremos, porque está en otro juego. Hará más directos, sí. Mi intención es hacer directos lunes, miércoles y viernes. Esos tres días por la mañana. Ya no te tienes esclavizado. No, ya no me tienes esclavizado. ¿Cómo? Quiero quitar los anuncios. Quiero hacer algunos cambios. Quitar los anuncios, hacer cosillas, ¿no? O poner no sé si los puedo quitar. O poner uno cada dos horas o algo así, ¿eh? Quiero hacerlo más family friendly, ¿no? Para user friendly sería en este caso. Porque me da bastante igual. Y seguramente Twitch me ha tocado de nuevo los anuncios. Me acuerdo aquella vez que me los tocó el sol y me puso 50 anuncios por
minuto casi. Pero fue porque yo no lo quité. Pero bueno. La historia de este juego es que el rey de Dreamland, ha robado toda la comida de la ciudad y sus habitantes tienen mucha hambre. Kirby, un residente de Dreamland, se encargará de devolver la comida a todos los habitantes de su pueblo, enfrentando al maníaco de Dede. Pues esa es la historia. Lo he adivinado. Cada jefe... Ah, mira, la isla afrontando en el mini jefe. ¿Y Craco? Craco es el ojo. Y al parecer aparece muchas veces, así que ya lo veremos. Y los enemigos son reemplazados en el modo extra. Me da bastante igual. Ah, vale, es que se usa fuera, se usa antes de entrar. Es decir, aquí. Aquí, que es arriba, select... Ah, no, arriba. Arriba, ah, select. Ahí está, extra game. Y ahora hago así. Y ahora estamos en el juego extra. Ha sido bastante complicado es hacer. Este es el modo extra. Mira, saltan. Creo que antes no saltaban. O sea, sale un vistacillo solamente, no tengo intención de jugármelo. Esos son pollos ahora. Antes eran pájaros. Y ese bicho es nuevo. No tengo intención de pasármelo en modo difícil, porque ya me ha costado en modo fácil. No me quiero tirar aquí si te harán. ¡Mira qué gracioso! ¡Ay! Básicamente, si queréis jugarlo, pues jugadlo vosotros mismos. Al parecer está... podéis encontrar este juego, creo, haber leído, ¿vale? En la tienda virtual, ¿vale? Bueno, está Belice Prima Emerald, que es un remake de este, y está en la tienda virtual de la consola virtual de para Nintendo 3DS. Un poco complicado, ¿no? No voy a mentir. Pero por algún lado puede ser que esté. Está en la Wii y está en la 3DS. Así que si tenéis suerte, que lo tenéis, pues podéis jugarlo. En la Wii o en la 3DS. ¿Sabéis? Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. ¿Puedo salirme? No puedo salirme como tal. Vamos a reiniciarlo. Así que nada. Green Greens. Así que nada, vamos a ver por aquí. Espero que os hayáis entretenido un rato. Me he entretenido. Ahora me... Ya, sí, sí, ya. Es decir, tengo intención, ¿vale? Para que tengas a... Vale, no pasa nada, lo repito. Tengo intención de jugar todos los Kirby. En plan, todos los Kirby. Hasta que si me canso en algún momento dado o me saturo, pues jugaré otro juego de entre medias, ¿no? Pero tengo intención de jugar todos los Kirby's. Quiero hacer directo los lunes, los miércoles y los viernes por la mañana tempranito. Así que si sigues si en el instituto no me vas a poder ver. Pero luego ya en verano, pues supongo que sí. Es decir, hoy ha sido tarde, se puede considerar. Es que me levanto más tarde. Pero quiero hacerlo, yo que sé, en plan a las 9 de la mañana, estar de 9 a las 9 a las 10 y estar hasta las 11, las 12, ¿no? Y aprovechar la mañana y hacer directo. Luego iré cambiando de juego, si me acabo el Kirby por el siguiente, yo que sé, todos los Pokémon o todos los Zelda o todos los juegos de algo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos simplemente. Luego está, de que aunque vaya a hacer directo ahora todas las semanas, me voy de vacaciones la última semana de junio. Así que el último directo este mes seguramente sea el 21. Y luego hasta el mes siguiente no haya nada. No puedo hacer nada ahí porque me voy de vacaciones. La única razón es madrugar, hay que madrugar. Y esto sienta bien. Lo acabas en 2 semanas y justamente tocaba y yo me viro. Así que la primera semanita este junio no madrugas. Cuando acabes el este. Pero la cosa es esa. Luego yo vuelvo de las vacaciones que voy a tener. Y luego ya empezamos directo normal. Así que ya está. Luego, sinceramente me gustaría mantener los directos. Sinceramente.
luego de verano. La cosa es que es total incertidumbre con qué voy a estar haciendo o qué voy a hacer. Ya sea incluso este mismo verano. Pero este verano quiero mantenerlos y hacerlos. Como ya después del verano. Porque yo ya he acabado todos los estudios. Así que lo próximo ya es zambullirme en la vida laboral. Que eso es total incertidumbre. No sé qué voy a hacer ni en dónde estaré. Así que, bajo esa premisa, ahí se queda en el aire. Pero bueno, vamos a ir cortando ya. Que tengo hambre, voy a comer algo. Sé que son las una, no es hora de comer, pero me voy a picotar algo. Algo, aunque sea agua. Así que, poco más. Muchas gracias por verme hoy. Voy a intentar resolver el directo. No sé si había ya el límite o lo quitaron, tengo que investigarlo. Pero bueno. Hidratación, he bebido agua, ¿eh? Agüita. También una cosa por la que decidí hacer los directos por la mañana es por la calor o por la ausencia de ella por la mañana. Porque por la tarde antes tenía una calor horrible. Yo en mi cuarto me asfixiaba. Pero bueno, vamos a dejar de tanta cháchara y vamos a ir cortando. Que para la primera vez después de tanto tiempo está bastante bien, una hora y pico. Así que nada, muchas gracias por acompañarme. Muy buenas de nuevo, Alodias. Y pues nos vemos este viernes. Nos vemos este viernes si no sale nada mal. Así que poco más. Hasta la próxima. Me creía que tenía alguna pantalla de... como de terminarlo, pero no. No tengo ninguna. Ah, sí, tengo una. ¿Y por qué no funciona? Está vacía. Adiós.